el año pasado viniste, ¿no? Sí. La fiesta del Michay, ¿te gusta? Está bueno, la verdad. Me encanta. El frío te molestó un poquito. Me mato el frío. Bueno, siempre vienen a la fiesta de la Patagonia y son un poco de nosotros también, ¿no? Sí. Se hacen querer. Para ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo estuvo la venta? Bien, gracias, todo bien. Bastante bien. Algo, claro, algo, por lo menos todo bien. Bueno, hay fiestas regionales, ¿sabés que el próximo fin de semana los melucos? Sí. ¿Se van a quedar por ahí? Pero yo me voy a San Juan ahora. A San Juan, bueno. Sí. ¿Probaste Michay? Sí. O sea que el año que viene te tenemos nuevamente acá. Si Dios quiere, todo bien. Bueno, ¿qué te parece la fiesta? ¿Qué tenemos que mejorar? Bien, la verdad, todo bien. Todo bien, la verdad. Bueno, te tratamos bien, con cariño, lástima al frío nomás. Sí. Pero eso no depende de nosotros. Sí. Bueno, mi amigo, muchas gracias, gracias por venir. Gracias. Traer tus cosas y será hasta la vuelta. Gracias, gracias, todo bien. Gracias a vos. Dale, gracias. Venimos en realidad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde hace mucho más frío. Trabajamos con carro de pochoclera y helado soft, jugo granizado. Y bueno, contento de estar acá, poder participar de esto que nos ha brindado la fiesta del Michay, así que muy feliz. ¿Primera vez que viene a la fiesta del Michay? Primera vez, en realidad antes trabajaba hace mucho tiempo atrás, cuando era muy chico, con artesanías en vidrio soplado que trabajaba mi papá, que también venimos de la misma localidad. Y bueno, hemos cambiado muchísimo hemos cambiado el rubro. Y la verdad es que la gente ha respondido bastante bien. Tuvimos el problema con el tema del clima estos otros dos o tres días, pero bueno, hoy se portó y se compensó lo que esperábamos, ¿no? Bueno, ¿qué has visto de la fiesta? ¿Qué te parece? No, ¿qué tenemos que mejorar? No, mejorar nada, un lujo. El servicio, la gente muy cordial, o sea, de parte de la municipalidad, muy atento en todo. Yo, por lo menos, yo estoy feliz y muy contento. Bueno, lo mejor para ustedes, gracias porque hacen muchísimos kilómetros y también saben que esto es parte de nuestra fiesta. Claro, sí, yo sé que aparte de lo que organizan, nosotros también organizamos esto y también es algo que complementa, ¿no? El mismo festival. Si no hubieran vendedores, no hubiera esto, sería todo totalmente diferente, muy apagado. Pero no, muy bueno en todo. Lo mejor, gracias, será hasta otra vuelta y ojalá que la próxima el tiempo nos acompañe un poco más. Ahora me estamos por la campera, así que, pero no, sí, muy feliz por esto. Gracias. No, gracias a usted, muy amable.